El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se recuperó unas dos semanas en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo de una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía que le pusieron tras la puñalada que sufrió en el abdomen en septiembre pasado. Lo que para el mandatario ha sido una operación en uno de los hospitales privados más modernos de Latinoamérica, para muchos brasileños es sinónimo de meses de espera en una sanidad pública saturada y falta de medios. Ese es el caso de Isaac Ferreira da Silva, de 64 años, a quien en diciembre de 2017 lo operaron de urgencia en un hospital público de Sao Paulo, después de que los médicos le detectaran una perforación en el intestino. Ferreira cuenta que se le aplicó una colostomía y un año y dos meses después la bolsa sigue ahí, puesto que necesita hacerse una colonoscopia antes de que lo puedan operar. Ya va a ser un año desde que me mandaron este examen, pero no he podido realizarlo hasta ahora. Si yo tuviese el dinero, ya lo habría hecho, ya me hubieran hecho hasta la cirugía. La recomendación para la retirada de la bolsa, que se tiene que vaciar todos los días y se cambia de media una vez por semana, es a partir de los 3 meses de su implementación y siempre que el paciente esté en óptimas condiciones para ello. Sin embargo, la máquina para hacer la colonoscopia previa a la operación estuvo rota durante prácticamente todo 2018 y aunque trajeron una de otra unidad, se la llevaron de vuelta al poco tiempo. Aquí cerca lo realizan, pero me dicen que costaba 800 reales hace 6 meses para hacerme este examen. Yo no tengo ese dinero, no hay forma. En 2018, el sistema público de salud cumplió 30 años con el gran desafío de una financiación eficiente, pues el 80% de los más de 200 millones de brasileños dependen exclusivamente de él para cualquier tipo de atención médica. El presidente Bolsonaro fue dado de alta 17 días después de la intervención. Isaac, por su parte, seguirá esperando su turno en el sistema de salud público.